Hola amigos de Noticias Globovisión en Deportes, hora de dar el salto entre dos en Noticias Globovisión en la misión de este día viernes. Abrimos por supuesto con imágenes de lo que fue el primer juego de la final de la NBA, donde Golden State picó adelante en un juego emocionantísimo que se fue a tiempo suplementario. A continuación vamos a repasar lo que fue este encuentro. Por los actuales campeones de la NBA, Steph Curry fue la figura de la ofensiva con 29 puntos, mientras que por los Cavaliers, LeBron James anotó 51 tantos. La brillante actuación de James no fue suficiente para evitar la derrota con marcador de 124 a 114 en el Oracle Arena. Con la misma de 15 convirtió en el primer jugador de la historia que llega a los 50 puntos y su equipo pierde el encuentro. Finalmente el partido se fue a la prórroga, que terminó de manera bastante intensa cuando James discutió con Curry y Klay Thompson. Poco después, Tristan Thompson y Draymond Green estuvieron cerca de protagonizar una pelea, en un partido donde el arbitraje dejó mucha polémica y tela que cortar. El segundo partido de las finales de la NBA entre Cavaliers y Warriors se jugará este domingo otra vez en el Oracle Arena. En deportes, Nilson Galeano, Globovisión. Y ahora cambiamos de disciplina, vamos a hablar de fútbol. Y es que ayer el adiós al Real Madrid de Zinedine Zidane dio tanto de qué hablar que hasta el tenista Rafael Nadal opinó sobre lo que fue esta despedida del técnico del equipo merengue en rueda de prensa. Porque al final se va una persona que es una leyenda dentro de nuestro club y del Real Madrid y al final pues... Es una persona que aparte de ser uno de los mejores entrenadores del mundo, que ha tenido un éxito tremendo como jugador y ahora como entrenador, pues es una persona que siempre ha transmitido, creo que, un comportamiento excepcional, tanto cuando llegó como al irse. Es decir, no es una persona que sea de querer ser muy protagonista de nada, es una persona normal, es una persona que encara los momentos complicados que ha habido con una sonrisa, sin quejarse ni de los árbitros, ni de sus jugadores, ni del club, de nadie. Y en momentos de fichajes de invierno, que también, como es lógico, cuando las cosas van muy mal, como iban en el Madrid este año, a diciembre, pues tampoco reclamó nada, solo que confiaba en los suyos, o al menos de cara afuera. Después, de cara adentro, yo no lo sé, evidentemente, pero de cara afuera, que es lo positivo, es que la imagen que siempre he transmitido es de confianza con los suyos, de respeto con todo el mundo y de aceptar el deporte como lo que es, un deporte, que a veces se gana, que a veces se pierde, que hay momentos mejores y hay momentos peores. Y hablando del Deporte Rey y la Liga, vamos a repasar información que publica el portal de la casa www.globovision.com, que nos informa que Nike presentó lo que es el nuevo diseño del balón para la próxima temporada de la Liga Santander. Esta liga contará con un nuevo balón para la próxima temporada y su diseño fue dado a conocer por la famosa marca, quien está encargada de fabricarlo. Se trata de Merlin, un balón con un diseño de vanguardia y una avanzada tecnología incorporada. Su gama de colores ofrece una mayor visibilidad, captando la atención de los jugadores como su novedosa tecnología All Conditions, que proporciona un toque y control óptimo en todas las condiciones climáticas y de altura, que hace que este valor marque la diferencia sobre el terreno de juego. Cabe recordar que el nuevo balón de la Liga Santander 2018-2019 está disponible desde ya en la página de esta marca, tiendas y distribuidores oficiales. Con esta información nosotros seguimos hablando de fútbol, pero vibrando lo que es el camino rumbo a Rusia 2018 en este conteo regresivo. Y les contamos que en esta próxima Copa del Mundo del Deporte Rey va a haber un venezolano presente. ¿Quiénes? A continuación se los presentamos. Martín es un estudiante criollo de 22 años, participará como voluntario en el Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Durante una entrevista que le realizaron, el joven explicó que para ser seleccionado como voluntario tuvo que presentar diversas pruebas en inglés y en español. Antes de su participación en el Mundial, el venezolano recibirá un curso intensivo de 8 días, comenzando el 12 de junio en Kazán, Rusia. Actualmente, Martínez está en el octavo semestre de Administración de Aduanas y aspira en ser seleccionado en el programa de becas que se le darán a 5 jóvenes de los 229 voluntarios que estarán en Rusia.
y a 13 días para que suene el pitazo inicial de esta Copa del Mundo. Vamos a conocer lo que es el estadio del Spartak de Moscú en nuestra sección en terrenos mundiales. Sede del Spartak Moscú de Rusia desde que se construyó en 2014, el estadio Spartak ha sido escenario de muchos enfrentamientos en las principales ligas del país. Fue sede de 3 partidos en la fase de grupos de la Copa Confederaciones. Su capacidad para la Copa Mundial 2018 será de 45.000 espectadores. El polémico estadio en forma de nave espacial de San Petersburgo, la segunda ciudad histórica de Rusia, tardó casi una década en construirse. Costó unos 800 millones de dólares, lo que provocó acusaciones de corrupción. Establecido para convertirse en el hogar del equipo local Zenit, también fue blanco de críticas, después de que se descubriera que trabajadores de Corea del Norte ayudaron a construirlo. Menos de un mes antes de organizar el primer partido de la Copa de las Confederaciones, hubo que colocarles césped nuevo, ya que el anterior fue dañado. Mascota. Todas las actividades y activación de las páginas para crearla comenzaron en el mes de abril del 2015 y finalizaron el 21 de octubre de 2016. La mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 es un lobo que lo describen como divertido, seductor y seguro de sí mismo. Lleva el nombre de Zavivaka, que se traduce a pequeño goleador. Esta especie de mamífero obtuvo 53% de los votos del público ruso, seguido por un tigre con 27% y un gato con 20%.